Desnuda nací y así tornaré y nada podré llevarme. Y Dios de los cielos que todo me ha dado, gozo divino y fe. Ahora que estoy vencida, gloria su nombre será. Ay, que mi cuerpo se haya afligido, siempre en Jehová yo confiaré. Estamos acá en este 28 de diciembre del 2017. Recibimos unos mensajes de emergencia de parte de, creo que Leticia, la vecina de doña Julia Millón, quien nos ha llamado que está grave, que cayó, que tuvo un accidente y que ha agarrado cama. Precisamente en esta iglesia vive la vecina de doña Julia Millón, donde vamos a llegar a buscarla. Vamos a parquear el vehículo por acá mientras ya platicamos con Leticia y nos da noticias sobre la niña Julia Millón Torres. Es preocupante la situación, pues amigos, que ya que la niña Julia Millón Torres no tiene familiares, y si ella llega a fallecer, recae a la comunidad. En este caso tendríamos que abogar a la alcaldía de Nejapa para ver si nos echan la mano con cuestiones del cementerio, por ejemplo, o gastos fúnebres. Así que acompáñame, nos va acompañando Dina Esmeralda, y a ver qué noticias nos trae. Vamos a sacar las cosas, llevamos unos Pampers y otros desinfectantes ahí para ver en qué podemos apelear. Vamos. Estos son los Pampers que traemos, son talla S, son para personas adultas, ¿cómo se llama? Delgadas. Cada uno de ellos cuesta alrededor de $10. Hemos traído esto y, ¿cómo se llama? Gracias a un fondo que una amiga suscriptora, niña Consuelo Hernández, este es parte del informe. Este es el remanente, ¿verdad? Del video pasado de... Correcto. Los víveres. Entonces, niña Consuelo, ese es parte del dinero que habíamos reservado para cualquier eventualidad. Así que cualquier cosa, niña Consuelo, le voy a enviar un video especial donde le voy a dar la liquidación de todo el dinero que usted envió, que fue algo que nosotros, bueno, mi persona en particular, le pidió ayuda en su momento, y se lo agradecemos, niña Consuelo, porque usted ha sido una persona que, independientemente, sin conocer el caso ni nada, me dijo: toma, aquí está la ayuda y haz lo que tú puedas. Entonces, parte de eso, mire, allá están los niños. ¿Quién? Vamos a ver qué tal. Parte de esto es el informe que vamos a dar este día. Bueno, vamos a entrar por aquí solo para esperar. Voy a cambiarme. Miren la casita que tenemos. ¿La casita? ¿Sí? ¿Cuál casita? ¿Cuál es la casita? La de... Ya, ¿no? Buenas. Es una casita. Miren, así es como juega Mónica, ¿verdad? Con casita. Conozcamos la casita de Mónica. Mira, ahí está. ¿Se acuerdan cuando jugaban así ustedes? Miren. Y esta es la puerta. Y ahí está Ezequiel. Esa es tu cama, Ezequiel. Ah, vaya. Ahí es a donde. Y tenés tu juguete, ¿verdad? Ahí tiene el tractor, ¿eh? Y la muñeca esa es tu hermanita. ¿O qué es? Ahí es la que está ahí. ¿Esa muñeca? Es mía. ¿Es tu hija de la casa? Ah, mira. Y miren, aquí están jugando sobre la arena, ¿verdad?
Entonces, como pueden ver, es así como... Colócate ahí, Vanessa, para... Quiero ver que... ¿A dónde te sentas tú para jugar? Ahí. Buena. Buena. Hola, ¿qué tal? Aquí mismo. Ahí mismo te sentas. Va, quiero ver cómo se sienta Vanessa. Va, ahí. ¿Y jugás con la muñeca? Sí. Este es el perfume. ¿Es el perfume? Sí. Y esta es la peineta de ella. Aquí está el peine. Y aquí está el... El espejito. Y los tacones. Los tacones. ¿Y esta... la peinas? Sí. Enseñame cómo la peinas. Ah, las haces trenzas. Le corto el cabello medio. También se lo cortas. Así, chiqui, chiqui, chiqui. Ah, con alguna tijera de que le quitas a tu mamá. Sí. Ah, bueno. Esta no se sienta, solo esta. Así. Ah, y la otra es rígida, ¿verdad? Sí. Ah, esta es Cenicienta y esta es Ana. Esa es Ana y Cenicienta, ¿verdad? Así que así es como juega Vanessa acá con sus juguetitos y con su hermanito Ezequiel. Bueno, dejamos allí a Ezequiel jugando mientras nosotros nos dirigimos acá a Niña Leticia, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Mire, me mandó un mensaje, ¿verdad? Sí. ¿Y qué me decía en ese mensaje? Pues pidiendo ayuda para Ana Julia, porque supuestamente hoy se ha puesto más grave. Sí. Pues y hoy necesitamos lo que es pampers y medicamentos. Ah, ya. Mire, fíjese que como ahorita venimos a ver cómo está la situación de ella, ahorita le vamos a entregar a usted estos pampers. Son de adulto, talla S, como ella es delgadita, ¿verdad? Entonces, ahí le vamos a entregar, son 30, por lo menos para uno diario alcanza casi para un mes, ¿verdad? Entonces, para que no sabemos si usted le va a ayudar o cómo a colocárselos, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Parte de eso, como sabemos que hay un mal olor, ¿verdad? Debido a la suciedad y todo eso, aquí le traigo un poquito de lejía y, obviamente, para un poquito de olor, para que ahí nos auxiliemos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué tipo de medicamento cree que es necesario traer? Pues vitaminas, creo yo, y sueros. ¿Sueros? Ajá. Necesitamos bastante sueros, entonces. Sueros y vitaminas. Bueno, entonces, si quieren nos acompaña para ir a ver cómo está, ¿le parece? Está bien. Bueno, entonces vamos a ir, Dina, y a ver qué tal, cómo va todo. Aquí han hecho una entrada para tener acceso a la casita Niña Julia. Esto para mí es nuevo. Vamos a ver cómo está todo por acá. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Ah, ¿están limpiando? Sí. Ah, mire, yo para mí, como le digo, ya... No muere. No, ah, es suyo. Es Rocky. Pues bien, mire, después de acá, de la visita que le vamos a hacer a Niña Julia Millón, vamos a hablar en privado allá, ¿verdad? Como les digo, amigos, ahorita vamos a visitar a Niña Julia. Buenas. ¿Qué tal, Niña Julia? Por aquí visitándola. Sí, está bien. Que no vengan a ver a uno. Sí. Pues cuando vengan mis señas van allá. Ya, mire. Y le han dado otra camita para más bajita para que... Le hemos acomodado el otro colchón, la hemos arreglado ahí. Ya. Ajá, lo que es, le hemos quitado la base de arriba para que ella no se caiga porque tres veces cayó. ¿A dónde las ha puesto? ¿El qué? Ahí está. ¿Ah? ¿La cama ya está? No, ¿cómo se llama? Los volados de la cama, ¿cómo se llama? Ah, la base. Sí, es la que tiene abajo. Ahí es la que tiene usted abajo, en la cama. No. Bueno, lo importante, Niña Julia, es que ahorita usted se ha caído, ¿verdad? Sí. Entonces, ya no puede andar. No. Ya no. Entonces, mire, aquí le traemos algo que ella lo va a tener y se lo va a estar trayendo a diario, que son unos pampers, para que cuando usted haga sus necesidades sea más fácil de cambiar, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, ¿cómo se llama? Nosotros queríamos verla cómo estaba, ¿verdad? Sí.
y estar pendiente para ver si le traemos alguna medicina, algo, algunos sueros, ¿verdad? Para que usted se mantenga. Sí, ya la sentaste. Sí, entonces, aquí tenemos a la niña Julia Millón, que honestamente sí, ya ¿cómo se llama? Está un poco más mal de salud, ¿verdad? Usted siempre nos colabora acá con la comidita y todo lo demás. Sí, estamos colaborando. Hasta mi mamá me está ayudando también ahorita. ¿De veras? Sí. Bueno, entonces aquí, ¿ella es su mamá? Sí, ella es mi mamá. Bueno, un gusto, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que usted me estaba diciendo antes de llegar? ¿Qué es lo que usted desearía que se pudiera hacer con ella? Yo pienso que si podían colaborarle con ingresarla, pienso yo, o darle medicina, o una silla de ruedas para que la sacáramos un rato. Ah, una silla de ruedas sería, bueno, entonces ya eso podemos ver. En Walmart he visto una que vale 275, más o menos, $250, una silla de ruedas, o si no... Ajá, porque hay que sacarla, porque todo el tiempo me imagino estar allá, pues ella pone peor, ¿va? Entonces es de sacarla, pienso yo, mira, pues... Ya se le hinchó un pie. Sí, ya se le hinchó un pie. Me imagino que hay que darle un tratamiento de medicina. Sí. Y yo pienso que, pues sí, los que les han estado ayudando, Dios les va a pagar, va de una manera especial. Sí. Y pienso de que yo aquí le he estado viniendo a ayudar a mi hija a bañarla. Una preguntita, y mire, ¿y los promotores de salud no vienen por acá? No han venido. No han venido. Sería bueno que se den una vueltecita ahí a la unidad de salud, porque por obligación los promotores de salud tienen que andar por acá. Así que sería bueno que nunca han venido los promotores de salud. Bueno, no sé si a usted le consta que nunca han venido los promotores, o ya han venido. Bueno, a buscarlo a uno sí, pero de andar aquí en esta zona no. Bueno, entonces sería bueno de que se dieran una vueltecita a la unidad de salud, y porque a través de la unidad de salud es que se puede conseguir una ambulancia para llevarla a algún centro asistencial. Como ustedes pueden observar, ya una de sus pies los tiene hinchado. Sí. Miren, ahí lo podemos apreciar. Es la que no puede mover. Es la que ya no puede mover. Es que se cayó y de la caída ella tiene un dolor aquí. También. O sea que tiene un dolor en el brazo y se le ha hinchado la pierna, ¿verdad? No puede mover la pierna. Sí. Bueno, entonces es, ¿cómo se llama? Es necesario una silla de rueda nueva o usada, ¿verdad? Yo de primera mano estaba dando el precio de una silla de rueda nueva, ¿verdad? Pero si hay alguien que nos desee colaborar con una silla también usada, que esté en buenas condiciones, con gusto la podemos aceptar para entregársela a la niña Julia Millón. Entonces, y si se puede darle vitamina también, pienso que si fuera bueno darle vitamina, porque yo la veo, yo ayer le fui a traer un suero. ¿Sí? Se lo dijo, María Monti. Entonces... Pues sí, ella quiere también cositas buenas. Vamos a hacer la gestión para ver cómo a la niña Julia se le ayuda también con el suero, con, ¿cómo se llama?, otras cositas que ella puede necesitar. Por el momento, ya con esto, siento que vamos a paliar bastante, ¿verdad? Ah, sí, porque le digo yo a mi hija que ya a ella no le va a estar tocando ir a lavar al río la ropita de ella. No, ya con eso, por lo menos tiene para 30 días, ajá, por lo menos. Los pampers, sí, pampers descartables para eso. Entonces, vamos a estar pendientes. Gracias por mandarme mensajes. Oiga, ¿te está hablando? ¿Sí? Me voy a poner bien gorda, vea, con los que me van a poner. Ah, sí. Mire, bien nalgoncita se va a ver. Sí. Así que, bueno, gracias. Ella, a pesar de cómo se llama, de su situación, su buen humor. Pobrecita, ella sigue usted. Entonces... Que usted siempre contenta, dice. Siempre sonriente, ya ves. Sí, y la voz ya no la recuperó, ¿verdad? Ya no se oye la misma voz que tenía antes cuando la conocimos, como que sí. Cante ahorita, cante. Que cante una alabanza. Sí, canta alabanza. Ah, ¿de veras? Sí. Cante una, niña Julia. ¿Por cuál camino va? Cántala. Voy a cantar. ¡Desnuda nací! Cántala. Oye, desnuda nací. Y desnuda me miré. Desnuda nací y así tornaré y nada podré llevarme. Y Dios de los cielos que todo me ha dado
gozo divino y fe. Ahora que estoy vencida, gloria su nombre será. Ay, que mi cuerpo se haya afligido, siempre Jehová yo confiaré. ¡Aleluya! ¡Qué bien! ¡Qué lindo canta! ¡Sí, bien! ¡Wow! ¿No tiene? ¿Se puede otra? ¿Se puede otra? Bueno, no, estamos bien. Pero mira, la tonada bien cabal le hace, ¿verdad? Increíble. Mire, no le sabíamos su talento artístico. ¿Puede cantar? Mire. Canta la banda bien bonito. ¿Cómo tengo el asunto de postizo? Ya le va a pasar eso. Sí, ya le va a pasar. Vamos a traer medicina para que con Dios pueda se mejorar. Puede, con Dios se vence. Así que bueno, gracias por estar acá, aceptarnos esta visita. Ya saben, si se quieren comunicar también con Leticia, lo pueden hacer. O si no, vamos a ver si hablamos también con el señor alcalde, ¿verdad? Para que él pueda ver la situación de ella. Y cómo se llama, arreglar algunos asuntos que vamos a hablar después de acá. Sí. Así que desde acá, Dina Esmeralda, entrégamele por favor eso. Así que eso va a servir para que se auxilien. Sí. Y cómo se llama, vamos a estar pendientes, doña Leticia. Ah, bueno, sí. Aunque sea ahí unos 5 pesitos, vamos a ver si conseguimos. ¿Qué? ¿Dónde lo? ¿Qué sí. Dios me lo bendiga? Ah, permíteme, Dina. Vamos a ver. Acá esto, honestamente... Es como se llama, acá tenemos, déjame ver, acá, mira, aquí hay unos $5, que sea para sus, cómo se llama, qué sé yo, su cafecito, su pancito, cualquier cosa, ahí que le queden, oigan. Yo se los pague. Bueno. Dios me los bendecirá y me los guardará. Bueno, dígamele unas palabras de agradecimiento a la niña, ¿cómo dije? Consuelo Hernández. La niña Consuelo Hernández le ha mandado todo esto. También lo que le mandó hace como más de 10 días, ¿verdad? Sí. También se lo mandó. ¿Qué le va a decir a la niña Consuelo? Que he recibido lo que me ha mandado y que estoy muy agradecida y que Dios me la guarde y me la cuide. Yo no le deseo mal, yo la vivo recomendando con el Señor. Porque yo oro, yo lo único que yo no puedo salir a nada, porque yo tengo ese mal que me orina en la ropa. Sí. Sí. Pero mire, ya con estos pampers ya usted va a estar más tranquilita, sí, oye. Sí. Así que bueno, esas fueron las palabras de gratitud de doña Julia Millón. Sí. Y vamos a seguir pendientes. Así que desde acá nos vemos y hasta pronto, doña Julia. Muchas gracias que vinieron a verme. Y ahí... Dale así, ve la cámara. ¿Cómo?